What's it, Brian? Yes. Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un nuevo video el cual les voy a enseñar a cómo optimizar, mejorar su conectividad a internet en cuanto al servidor DNS. Y bueno, si quieren suscribirse, ya que esto lo voy a convertir en una serie, ya que mi DNS, mi ping es demasiado malo. Mi conectividad a internet es demasiado mala y entonces siempre voy a traer video de este estilo. Entonces, primero que nada, abrimos acá el programa. Bueno, a ustedes le va a venir comprimido, lo extraen y les quedará así. Le damos, lo abrimos, cerramos acá. A ustedes le vendrá así, es bastante fácil de usar. Le damos acá en DNS más rápido y le damos a iniciar test. Ahora ustedes me dicen, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Este programa me va a dañar algo? ¿Qué cosa? Esto no daña nada, ya se los digo. Lo que hace es buscar un DNS más rápido, lo cual implicaría mejorar la conectividad a internet. Ustedes pueden ir desactivando los que le van muy lento. Y bueno, ajá, como les explicaba, esto lo que hace es tener una mejor conectividad en cuanto al servidor de su proveedor. En mi caso, si digamos un ejemplo, mi proveedor está demasiado lejos y la configuración predeterminada de Windows no deja usar DNS, o sea, entonces al no usar DNS hace que la conexión en cuanto a tu casa y al servidor llegue mucho más lento. Entonces este programa lo que hace es buscar un DNS más rápido, el cual optimice ese internet. Acá pueden ver algo que yo les recomendaría si, por ejemplo, no encuentran un DNS o su conexión está muy lenta ese día. Pueden buscar DNS rápidos en internet, ahí salen bastantes DNS. Y lo que tendrían que hacer es venirse acá en ajuste, acá en esta parte, y acá va a salir todo esto y acá colocan el nombre, cual sea, pueden colocar qué sé yo, y acá el primer servidor y el segundo. Eso normalmente lo que hace, obviamente, como pueden ver, estos son los DNS por defecto. Si ustedes buscan en Google, yo creo que encuentran uno más rápido. Y bueno, pues tendrían una mayor conectividad. También pueden darle clic aquí y limpiar DNS. Y luego darle otra vez clic aquí y aplicar DNS para que se apliquen todos los adaptadores. En mi caso solo tengo uno, pero está conectado también en el del Wi-Fi. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya servido este video para mejorar su conectividad a internet. Yo siempre voy a estar trayendo videos de este estilo, o sea, que es una serie mejorar el ping, esa lucha contra el ping elevado que uno tanto odia. Jugar con ping es lo peor del mundo, de verdad. Así que yo quiero mejorar esa conectividad a internet de todos ustedes. Así que bueno, si te ha gustado el video, deja tu like, si quieres suscríbete. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.